No quiero ver más. No quiero ver más. Me rindo ante la sociedad. Ante esto me rindo. Me rindo. Me voy a quitar que me da calor, ¿eh? Hasta que... Mientras oís la música, pero yo no. No sé cómo es un acento neutro. Pero claro, para hacer un acento neutro, quieres que cambie el tono de voz y hable pronunciando lo más correcto y lento que pueda. ¿A esto te refieres con estar hablando con un acento neutro? Es que no entiendo qué significa hablar. Es que parezco tonto, es lo que parezco. Parece que me hayan puesto la vacuna y ahora esté programado para poder hablar así. ¿Me explico? No sé qué es un acento neutro. Me quito el sombrero, sí. Ah. Hace calor, perdona. Intenta hablar... A ver. Intenta hablar como el típico mexicano, pero evitando pronunciar la Z como en España. Es que es difícil. Es que no me sale. Si no lo exagero, no me sale. Es muy difícil intentar... Es muy difícil intentar hablar con un acento si no le pones como un poquito de exageración. Tú sabes. Es que esto no me sale ni las coletillas. El acento negro, el canario. Ese chiste me ha gustado. Ese chiste ha estado bien. El acento canario de dentro tiene cero. Pero cero. Cero, cero. Si eres canario, Maelgor, se os oye, o sea, se os pilla. Vamos, allí donde vais, no tenéis acento neutro ni de Blas. Ni de Blas. Ahí sí que te lo compro. Bueno, más Castilla-León que Castilla-La Mancha, ¿eh? Los de Castilla-León. Sí, lo tengo aquí abierto, creo que sí, lo tengo abierto. Castilla-León sí que tienen acento más neutro. Que Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha lo tiene más. No voy a decir nada de los de Castilla-La Mancha. Sí, exacto, los de Aragón tampoco tenéis mucho neutro. Los de Huesca, ¿no? Has dicho antes. Bonitas montañas, me encantan. Cabo de Gata, tío, una de mis excursiones favoritas. No, aquí en España el acento más neutro yo creo que lo tienen en Castilla y León, ¿eh? Creo. Y debería oírles más. Yo no sabría identificar a alguien de Burgos, o a alguien de Salamanca, o a alguien de Palencia, o a alguien de... De León quizás sí, porque está muy arriba. Pero de de Soria quizá también. Pero de lo que es el centro Castilla y León, no sabría... Es una que debería entender... A ver, que es que... Castilla-La Mancha sería, ¿cómo decirlo? Es que si hay alguien de Castilla-La Mancha aquí me va a matar. ¿Cómo decirlo? Castilla-La Mancha tiene fama de que no le pueden poner los cuernos a sus mujeres porque directamente ya los llevan puestos. A ver si pilláis el símil. A ver si pilláis por dónde va el rollo. Es porno, es una gorra de sadomasoquismo. Tengo dos, la roja y la negra. Pero la roja la perdí. De España, para diferenciar acentos, andaluz, canario, catalán, vasco y poco más vas a diferenciar. Luego ya por los detallitos sí que puedes de esto, pero lo más exagerado es gallego. Gallego, andaluz, catalán, vasco y canario. Son los cinco que más vas a diferenciar. El resto ya es un poco de oído. Un poco de oído.
Es como muy cerrado el de Castilla-La Mancha. El murciano, pero el murciano ya es tener oído, ¿eh? Pa'l murciano es tener oído. Si eres de aquí. Berga en Cataluña. Berga en Girona, creo que cae. Yo he estado muchas veces en Berga. Yo no había pensado nunca en lo de Berga hasta que salió Luisito Comunica con el cartel. Claro, no había pensado nunca, Berga. Pero para hablar como un gañiquiño, los galegos hablan un poquito así. Hablan como despaciño, hablan como con mucha pausa y también como muy dudándolo de todo. Tú sabes, o sea, un galleguiño, una persona de Galicia, habla más así. Lo confundes con los catalanes, a los galegos. Hay veces que tú no sabes si es galego o es catalán. Se confunden. Hay una frase que dicen los galegos que es como muy, muy suya. Ahí dice... puede ser que sí, puede ser que no. Lo que es seguro es que quién sabe. Eso es lo que mejor define un galego. Es que me gustan mucho los acentiños, tú sabes. Me gusta mucho imitar acentiños. Entonces... los galegos, el acento galego, me saco una sonrisiña, tú sabes, entonces, pues como que me gusta. Ah, sí, esa frase también la dicen aquí. Es que en Galicia hay la broma de que dudan de todo. De que los gallegos tienen como muy... Todo te lo preguntan, o sea, cuando tú te contestan cualquier cosa, te lo respuestan con pregunta. Que es obvio que es un cliché, ¿no? Es un estereotipo, en broma, pero es la cosa que tienen. Los pimientos del padrón nos pican los... No, los huevos, porque a mí... Yo he estado en padrón, yo he comido pimientos en padrón y no pican none, o sea, no pica ninguno. No hay ni un pimiento en todo padrón que pique. Y eso, vamos. Te lo juro por los ríos. ¡Mua! Por los percebeiros te juro yo que no hay ni un padrón que pique. Ni uno. Sí, bueno, nos llaman gallegos a los españoles, sí. Te sale bien el gallego, gracias. La respuesta de un gallego es una pregunta, sí. Yo cuando he estado en Galicia, se me engancha, a mí se me engancha muy rápido el acento de todas partes. Y cuando estoy en cualquier lado, sobre todo en Galicia, sobre todo si es muy marcado, lo digo a síncope. Mira, vinieron unos amigos de Almería y en una hora, que digo, en 10 minutos, ya hablaba como ellos. Se me engancha, tío, se me pegan muy rápido los acentos, pero muy rápido. Y me encanta. ¡Buenos, Jesús! ¡A las buenas! Pasa que galego no sé, claro, el problema es que no sé hablar gallego. Entonces, si hablo gallego encima ya, si os meto frases gallegas ya la hostia, pero no hablo gallego. Creo que tiene sentido, creo que porque... algo, creo que empezó por Argentina, lo de los gallegos, lo de que nos llamen gallegos, porque había muchos... Bueno, tú sabes que, por ejemplo, en Islandia es... o en Irlanda. En Irlanda, hasta hace poco, hasta el 2008, 2010, no se derogó una ley que decía que los irlandeses podían matar a los vascos legalmente. Si un vasco iba a Irlanda, lo podían matar. Y era por una ley que tenían en la época de los balleneros, que al parecer en las costas irlandesas iban los vascos a pescar. Entonces había una ley que te permitía matar a un vasco. Y la derrocaron hace poco, hace muy poco. Sí, no, eso es lo que dice Maelgor. A ver, pensar que... No sé si situáis Galicia en el mapa. Pero Galicia es la última provincia de España. O sea, pensar que Galicia es la única, además de... Ninguna, más. Es la única que toca el Atlántico, de toda España. O sea, Galicia es la única que toca el Atlántico. Porque el resto es Portugal. Entonces... Curioso.
geografía. Esto es un poquito como, iba a decir, las playas de Bolivia. Ya está, ya me callo. Sí, me hace mucha gracia, sí. Jugaré al 12 minutos, sí, la semana que viene. Me lo compraré y lo jugaré. Pasa que tengo tantas cosas para jugar. Hoy el Phasmophobia. El domingo seguramente con Jordi haremos el Dark Souls. Y la semana que viene, es que no creo que tenga tiempo. Tengo a mis padres toda la semana en casa. Vienen mis padres una semana. Así que dudo que haga directo en una semana. Ah, sí, que lo haremos de aquí 2 semanas. No tengo prisa. Pues los chistes, se habla de los gallegos como... Aquí los llama, aquí tenemos lo mismo, el mismo chiste, pero con los de Lepe, que es una pequeña ciudad que hay en Huelva, en Andalucía, que se llama Lepe. Nunca he entendido por qué, pero se les tiene como eso, los chistes de gente tonta, pues Lepe. Sí, ya lo sé, pero somos cuatro más capos. Somos 6 en realidad y nos peleamos para jugar. A mí me gustaba mucho hacer el acento. Ah, no me va a salir, ¿eh? Pero el acento portugués con el acento brasileño cambiaba un huevo. Uno era como con la boca muy cerrada y otro era con la boca muy abierta. Y no me acuerdo cómo era. Ay. No los tengo en la cabeza, pero el acento portugués de Portugal era con la boca más cerrada, me parece, y el de Brasil era con la boca más abierta. Sí, algo harían los... Yo estaba en Lepe, ¿eh? Y también te digo que habrá sido casualidad, pero me he encontrado cosas como las señales de tráfico, en vez de mirar hacia los coches, mirando hacia los peatones. Que sería casualidad, ¿eh? Pero hostia, tú, no nos reímos ni nada. El acento de Brasil, duo Brasil, el Brasil. No, espera, estoy pensando, ¿eh? ¿Cómo era? Es que no me acuerdo cómo era el acento. Es que como no tengo palabras, no me sale ninguna. Ay, es que rabia. Qué rabia. No, ahora no me va a salir. Filo de puta. Pero filo de puta. Es que no, muy corto para cogerle el de esto. Es que hace poco vi una película brasileña llamada Bacurau, creo que era. Y claro, ya me quedé toda la tarde con el acento brasileño. Ya me quedé toda. Te falta ver Pare de sufrir. No sé qué es. ¡Es un macaco! Es un macaco, es verdad, un macaco. Pues los brasileños son los de la boca abierta. Y los portugueses, los lusos, los de... ¿Lusos eran? Son los de la boca cerrada. Es que trabajé con un portugués casi un año y le decía que me enseñara portugués. La sopa de un macaquinho. Sí, no, pero no me sale ahora. No lo tengo. ¿Has comprado 4 cofres, Rafa? Ahora empezaremos, no te preocupes. No lo tengo el acento, lo siento. No me va a salir. Cuando no lo tengo, no lo tengo. Y para hacerlo mal, no lo hago. Voy a hacerme un cigarro y... Es un macaco, uno buscaba ese niño. El problema se llama Pare de sufrir. Un día lo vemos, si quieres. Los de la Iglesia de la Luz. No sé qué es la Iglesia de la Luz.
Ah, vale, tú eres de los que hablan así. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hablan con esta forma, ¿no? Estos de... Estos son... Pero estos eran mañicos, ¿no? ¿No eran los mañicos los que hablaban así? Alargando las últimas letras todo el rato. Pues yo creía que estos eran los maños que hablaban siempre las... No, es un poco navarro. Ahora me ha salido un poquito la cinco de Navarra. Del diezmo. Con el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Un día, ¿sabéis qué veremos? Que me gusta mucho ese programa y que quizá no lo habéis visto. Macabro, pero cierto. Es un programa que era súper interesante y muy pocos capítulos. Y eran cosas... cosas de la historia, como algún descubrimiento de cómo se descubrió la amnesia, por ejemplo. Y es una historia macabra, pero cierta. Cosas así, estaba muy guay. ¿Pero tú sabes por qué se dice mirar pa' Cuenca? Que en realidad es mirar hacia la... Te voy a poner mirando a la... A la mezquita, coño, la más famosa, la grande. Te voy a poner mirando a la Meca. Gracias, te voy a poner mirando a la Meca. Y era porque... Yo esto me acuerdo que lo leí por ahí. Que al parecer la Meca y Cuenca tienen algo que por eso se dice... ¿Cómo que el 10% que pagas a la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Quién paga el 10%? ¿Tenéis un impuesto a la iglesia? Bueno, voluntaria. Pues un 10% del sueldo. A la Meca, sí, a la Meca. Había, no me acuerdo que lo leí una vez. ¿Por qué se decía mirando, te voy a poner mirando a Cuenca? Cuando en realidad te voy a poner mirando a la Meca. Dark Matter Switches But True. Puede ser. Yo es que lo conozco como macabro, pero cierto. Ahora te lo digo. Dark Matter Switches But True. Este es. Es puto maravilloso este programa. Si no lo habéis visto nunca, os lo recomiendo. Es puto maravilloso. Pero puto maravilloso. De verdad, ¿eh? Es genial. Te enteras de cada cosa. Maravillosa. Oye, vamos a hacer un... Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más. Ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.